Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, solo aquí, en Regio Vivo TV. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta emisión de su programa Restaurando Historias con su servidor Juan Pablo Palacios y mi amigo Fernando Valle. Así es, muy bien. Y bueno, antes de comenzar el programa y el tema que les tenemos preparados, pues yo quisiera hacer un paréntesis para mencionarles que pues Fernando está festejando su cumpleaños, pues el día de ayer, ¿verdad? Pero pues... Quisiéramos que Fernando nos dijera cuántos años cumple. 59 bien cumplidos. 59 sí, años. Señor. ¿Y cuántos con Restaurando Historias? Pues todavía no se cumple ni uno, ¿verdad? Pero no, pues llevamos unos cuantos mesecillos. Sí, pues ¿cuántos programas llevamos? ¿14? 14. 14 programas. Y bueno, pues aquí estamos. Esperemos que sean muchos más y que el programa siga mejorando y sigamos creciendo. Juan Así Pablo. Es. Que sigamos creciendo. Esperemos pronto tener un poco más de producción y vamos a tener nuevos objetos y nuevas sorpresas, vamos a hacer cosas muy bonitas, vas a ver. Así es, tenemos algunos proyectos a futuro para todos ustedes y esperamos que nos sigan apoyando. Más o menos tenemos cerca de 250 seguidores en la página de Facebook, ojalá y puedan ser más con el paso de del tiempo, de los meses y pues venga, adelante con todas las ganas. Estas Oye. Son las mañanitas. Aquí tenemos las mañanitas en cabina. Sí, esas mañanitas las grabó Juan Pablo ayer con un micrófono en la mano cantando. Te salió muy bien. Con tu pollillo. Oye, Fernando, ahorita que salen las preguntas, ¿cuántos años tiene Valle Restauraciones más o menos? Mira, realmente Valle Restauraciones está un poquito perdido en el tiempo porque originalmente... pues ni nos llamábamos así y era un hobby que no supe en qué momento se transformó de ser un hobby a ser un negocio. Y realmente pues me pierdo en la distancia. Si te vas a mi gusto personal por este tipo de cosas, pues es de toda la vida, desde niño. Y si vas como negocio, pues pudiera ser alrededor de 4 o 5 años, que realmente no te lo puedo definir. Inicialmente el negocio, ¿a qué se dedicaban más que nada? Fíjate que nada que ver. Hasta hace algunos años, mi trabajo, mi giro, trabajábamos en ingeniería de sistemas hidráulicos para campos de golf y sistemas deportivos. Pero cuando se vino el tiempo de la inseguridad, que nos pegó mucho a muchas gentes, se baja la inversión y yo hacía esto de las restauraciones anteriormente como un hobby o como un extra y traía ya acumuladas un montón de piezas que estaban pendientes de conocidos, de amigos y bueno, agarré a un par de personas que trabajaban conmigo en el otro giro anterior y nos pusimos a trabajar en esto y tuvimos la necesidad de rentar un espacio y luego una bodega y bueno, aquí estamos ahorita, si me preguntas no sé cuándo surgió. Bien, bien cambiante, ¿no? El, sí, cómo no. El giro. Y bueno. Luego por ahí llegó Restaurando Historias y este. Y pues aquí estamos. Y también no me acuerdo cómo llegamos aquí, pero aquí estamos. De repente un día llegaron y empezó todo. Fernando, ¿le podrías decir al público así por encimita más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy, lo que nos tienes preparado ahí en el taller? Sí, bueno, antes que nada, y lo comentamos hace un momento antes de salir al aire, la semana pasada tuvimos un pequeño contratiempo y se nos quedaron guardadas algunas imágenes. Entonces interrumpimos tanto la presentación de la restauración de la bicicleta Western Flyer. Nuestro invitado de la semana pasada, Memo, pues también tuvo que sacar una foto de la cartera y arrimarla a la cámara. Sí, sí. Y pues queremos prolongar y desarrollar el tema de la semana pasada, que era un tema bien interesante. La semana pasada comentamos que eran tres temas, que era la
la bicicleta, el carro de pedales de él y un tractor John Deere, que te repito, pues se nos quedó ahí en la... Ahí en el cajón. Quedó en el cajón, exactamente. Sí. Y bueno, de la bicicleta, recuerdo que lo que faltó tocar fue pues la historia detrás de ella, la reacción del dueño de la bicicleta al verla restaurada. Sí, cómo no. Nos sacó el tapete, el bloqueo de las imágenes y ya nos perdimos. le estuve viendo la repetición y estábamos bien perdidos, no sabíamos para dónde correr. Fíjate que el resto de la historia de la bicicleta, después de que se restauró, después de que estuvo en buen estado, que se la llevó Tony Herrera, que es el dueño, se la regaló, se la entrega a su papá el día de su cumpleaños, y pues de boca de Tony nos comenta que le daba miedo que le fuera a dar un infarto o le fuera a afectar de la emoción que vio al ver su bicicleta. Pues no te digo como cuando la tenía él, yo creo que en mejor estado, porque la calidad que le pusimos a la pintura, la calidad del cromo, pues es muy superior a como la bicicleta era originalmente. Pues imagino una emoción enorme. Sí. Ver, ¿de qué año era esa bicicleta más o menos? Aproximadamente 1956. Pues imagínate, ¿no? O sea, ver... Buen año. Es muy buen año para fabricar y para nacer. Y para nacer también. Mira, bien interesante y casualidad, ¿no? ¿De ese año eres entonces? Sí, del 56. Todo lo del 56 no es viejo, es clásico. Es clásico. Vintage. No, clásico como los Bel Air, como los Chevrolet. La del 56 es clásico y así va a ser para siempre. Para siempre. Sí, cómo no. En Valle Restauraciones, en Restaurando Historias, tenemos clásico. Claro que sí. Y bueno, te decía que, pues imagínate la emoción, ¿no? De ver algo que pues él utilizaba pues prácticamente cuando era joven, de tenerlo ahí olvidado, tal vez pensando que ya no iba a volver a ver su bicicleta en funcionamiento y de repente llegarle y verla mejor que nueva. ¿Sabes qué? Yo creo... Va muy por ese lado. Yo creo que él estaba convencido. Inicialmente, pues la guardó pensando en que un día la iba a restaurar, pero yo creo que ya después, con el tiempo, la dio por perdida y se convenció de que en la condición en la que estaba ya no iba a ser rescatable. Le perdió el interés, vaya. Si no lo rescata a su hijo, pues yo creo que ahí un día hubiera ido a parar al fierro viejo. Pues es que, mira, también hay que destacar que tal vez él le perdió la fe o el interés porque definitivamente, y creo que a muchas personas les pasa, cuando tienen un objeto tan antiguo, tan clásico, dices, oye, pues ¿quién me lo repara, no? O sea, no puedes ir a un lugar común y decir, oye, es que tengo esto. Te van a decir, oye, pues estás loco, ¿no? ¿De dónde yo saco piezas? ¿De dónde yo saco refacciones? Y más si las quieres originales, ¿no? Es correcto. Entonces llegan ustedes y pues le salvan el día a mucha gente, que es lo importante, ¿no? Que gracias a ustedes muchas personas quedaban por perdidos algunos objetos que guardan ese... pues valor sentimental, porque más que decir, oye, quiero una bicicleta antigua, dices, oye, cuando quieres restaurar algo es porque en realidad quieres ese objeto, o te trae bonitos recuerdos, o porque eres un coleccionista, ¿no? También. Sí, lo hemos comentado en algunas ocasiones anteriores. El valor sentimental que tienen algunas cosas no se traslada a un valor económico, un valor monetario. Y lo comentó nuestro invitado la semana pasada. Dice, bueno, puede tener un cierto precio en moneda, en la restauración, pero el volver a ver tu objeto, en el caso del carrito de pedales azul, volver a verlo funcionando y que tu hijo ahora lo use como cuando tú de niño, pues eso no tiene precio. Así es, y pues principalmente eso, ¿no? Restaurarlo para que se le dé uso. Y pues bien interesante que traía aquí el carrito y raspado y que le faltaba esto y que se le cayó el otro. Pues dices, oye, tal vez duela un poquito ver que el carrito se golpea y todo. Pero pues ese valor sentimental, esa felicidad de saber que tu hijo está disfrutando lo que tú llegaste a disfrutar alguna vez, pues no tiene precio en realidad. De hecho, ahí tenemos ya la foto. Sí, ahí está la foto que les quedamos a deber la semana pasada y ese es... la persona que estuvo invitada con nosotros, Memo, y en el pequeño espacio, la parte de atrás, es su hermana. Y en este caso,
pues es esta Navidad anterior y ahí está Memo con su niña arriba del mismo carrito ya restaurado. Esas son las imágenes de la semana anterior que se nos quedaron atoradas ahí en el sistema, pero para que veas, ahí lo puedes ver. Y lo que comentábamos nada más, la diferencia, el color a lo mejor ese por estar en el sol se ve opaco, ¿no? Sí, diferente el tono, pero realmente el color de la pintura es exactamente el mismo. Y pues los gráficos de los lados que nos habían comentado que sí, cambiaron a petición de... Por decisión de él no se hicieron, porque en el taller hemos hecho automóviles de pedales que son exactamente iguales. Tenemos una persona encargada del diseño y pues es un artista realmente. Hace los diseños exactamente igual como fueron originalmente. Y ahí pues tenemos el resultado en el taller. Así es, antes de la entrega. Una restauración completa y mejor que nueva. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de este carrito de pedales en particular? Mira, este coche, quienes ven algunos de los programas de cable, en uno de los programas que es Counts, donde está, donde restauran automóviles, la grúa que trae ahí el Conde es este modelo, es un GMC Cab Over, que es un coche muy trompudo. Este se hizo a imitación de ese, de los carros de pedales. Este es el más alto, tiene el cofre o el área donde debería de ir el motor bastante alta. No son muy comunes. Aquí en México se fabricó por Apache. Apache, una empresa mexicana que fabricaba triciclos y automóviles de pedales, tenía una concesión de una empresa norteamericana que es AMF, y se les mandaban las piezas para que se armaran aquí con la marca de ellos. Y este es uno de los modelos que se fabricaron aquí, junto con el clásico modelo Apache, que en programas posteriores vamos a tener uno que está ahorita en restauración, y el Mustang. Las carrocerías de Mustang son cotizadísimas. Una carrocería en mal estado no la encuentras ahorita por menos de 8,000 pesos. ¿Actualmente tienes tú carrocerías de Mustang? De Mustang no. De Mustang no. No. Pero has trabajado en ellas, ¿verdad? Sí, tenemos muchos Mustang y generalmente van a dar a manos de quienes tienen Mustang de colección. Cuando llegamos a conseguir carrocerías de Mustang, tenemos una lista de espera de gente que las pretende. Entonces, no, normalmente no salen a la venta, ya están vendidas desde antes. Ya están ahí en una lista de espera. Una lista de espera, sí. para estas carrocerías. Así es. ¿Cuál es el tipo de carrito de pedales más común que podemos encontrar? O pues más accesible, ¿no? Más económico. Sí, hay un tipo Chevrolet, tipo Chevy. A espaldas tuya se ve uno color rojo. Ese es el modelo más común. De hecho, ahorita tenemos varios ahí. Uno de esos se está arreglando para un evento que va a haber en Saltillo, que próximamente les vamos a comentar. Vamos a estar ahí presentes, vamos a tener un stand y vamos a tener un vehículo como ese. Ese es el más común. Y atrás de ti, exactamente, si te mueves hacia un lado y hacia otro, si cabeceas como si fueras futbolista, ahí están dos Mustang que tuvimos en alguna ocasión juntos, un azul y uno rojo. ¿El rojo ese? Ese rojo que está sobre tu hombro izquierdo y sobre tu hombro derecho. Ahí vemos los Mustang, que como sí, nos menciona Fernando, pues son prácticamente los más cotizados. Y aquí a un lado mío, este de aquí, es un AMF semejante al que tenemos en este momento. Ahí vemos más de cerca la imagen. Así y el azul que tenemos a un lado, ¿tienen el nombre? ¿Cómo se llaman? El que se estira es un pullover o una vagoneta. Una vagoneta. Sí. Un día me contaste una historia, ¿no? De hecho, aquí en el programa contamos una historia de una vagoneta que tenía Fer de niño. No, que la tenía yo. Ah, que la tenías. Sí, la tenía yo y luego la tuvo Fer y hoy en día está ahí en mi... ¿Es esa que vemos ahí? No. ¿No? Esa ahí está todavía en el taller. Se ha ido relegando. Si a alguien le interesa... Pues para todo el público, barato, ¿no? Que está
que nos está viendo, pues ahí vemos la vagoneta que pues actualmente está a la venta, ¿no? Solo es cuestión de preguntar vía Facebook, www.facebook.com, diagonal Restaurando Historias TV o Valle Restauraciones. Cualquier duda de alguna pieza, si quieres tú mencionar, Fernando, algunas piezas que tengas actualmente en el taller que pues estén ahí y tú estés dispuesto a venderlas. Sí. Mira, sobre todo tenemos carros de pedales, tenemos un montón de carros de pedales. Sí, me consta. Te consta. Me consta. Compramos un lote hace algún tiempo y los hemos ido sacando poco a poco. Y por aquí los vamos a ir presentando conforme vayan saliendo. Muchas de las piezas que nosotros trabajamos y vendemos generalmente son piezas consecuencia de una investigación de un pedido específico. El cliente nos habla, nos pide que le investiguemos cierto objeto en especial. Nosotros nos encargamos de localizarlo, de encontrarlo, de trasladarlo y luego de restaurarlo. Por eso no, sobre todo con lo que son máquinas de Coca-Cola, no tenemos muchas a la venta. En este momento, y lo que teníamos planeado para el día de hoy, era una máquina de Coca-Cola. La desplazamos al domingo que viene, que es una joya. La van a ver en su momento, y fue precisamente el procedimiento que te estoy comentando. La tuvimos que localizar sobre el modelo, es rarísima, habíamos tenido una sola en el taller hace un par de años y se localizó y se trajo. Entonces es más fácil cuando el cliente ve, por ejemplo, los objetos que tenemos aquí a espaldas y nos dice: yo quiero una máquina, un objeto de este tipo. Nosotros lo investigamos, se lo localizamos, se hace la compra a la hora de encontrarlo y se traslada. Esta máquina que te platico, nos tardamos casi, pues yo calculo que entre 8 y 10 meses en localizarla. ¿Y dónde fue que la llegaron a localizar? ¿O? Se localizó en Michigan, en casa de allá de la tía de las muchachas. toda una búsqueda. Sí. En cuanto al carrito de Memo que nos trajo la semana pasada. Nos fuimos bien lejos, ¿no? en el norte de Estados Unidos. Cambiamos totalmente de rumbo. Regresando aquí un poquito más cerca, el carrito de Memo, ¿hubo alguna dificultad al momento de necesitar alguna pieza o con algún procedimiento en cuanto a la restauración? Sí, los rines estaban completamente dañados. Hubo que buscar unos rines semejantes, no son exactamente iguales, pero semejantes a los que tenía originalmente, y para que la apariencia fuera la misma. En los carros de pedales hay un problema con los rines, casi cada modelo trae un diámetro diferente, entonces no, de un modelo no le sirven a otro. Es algo de lo que se nos dificulta un poquito a la hora de hacerlo, y a veces pues también hacemos cambios radicales. Aquí atrás de mí tenemos un carro que tiene llamas. Ese carro, teníamos una carrocería sola, sin rines y sin nada, y nos ingeniamos para hacer ese trabajo, modelo. Un Bigfoot, y así se fue. Se vendió rápidamente. Entonces te digo, pues es cuestión a veces de buscarle un poquito al ingenio para solucionar ese tipo de cosas. El ingenio más que nada para poder restaurar todas estas piezas, ¿no? Que pues no hay, como nos mencionan prácticamente programa tras programa, no tenemos un instructivo o algún video donde diga cómo ir paso por paso. Te Así puedes es. Encontrar con cualquier cosa, o como nos han mencionado algunas veces, que se ponen a desarmar, se olvidan de llevar un registro con fotos, y al momento de volver a armar es pues todo un proceso y batallar. Pero pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y claro, regresando pues tocamos el tema del tractor que fue amarillo y terminó siendo verde? Claro, y la historia atrás de él que está bien interesante. Excelente, entonces nos vamos a un corte, no se muevan, están aquí en Restaurando Historias.
Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. Así se llama el programa. Y va a pasar todos los miércoles a la 1 de la tarde. Todos los miércoles. Pues dijiste, abriste la boca y te agarraron la pata. O uno en vivo y otro grabado. Deberíamos de hacerlo. En uno grabamos 4. Oye, se me hace muy bien para que el público no se vaya a aburrir. No, y nosotros tampoco. Oye, compadrito, ¿y de qué va a tratar el programa? Dile a nuestros amiguitos. Pues el... Amiguitos, ya crecieron, ¿verdad? Son amigotes ya, todos los televidentes. El programa va a tratar de política. ¿De política? Sí, señor. ¿De aquí de...? Y políticos. También. Chihuahua. ¿Y si se podrá hablar así? De... ¡Claro que se puede! Ahora depende de los regalos que manden, si hablamos bien o si hablamos mal. Vamos a decir, ¿hiciste bien o hiciste mal? Pues claro, y también vamos a tener tiempo para hablar de espectáculos. ¡Ay, de espectáculos! Vamos a hablar de los compañeros y las compañeras. ¿Qué compañeros y qué compañeras? El que cayó, cayó. Así de plano. Así de plano. ¡Ay, Dios santo! Y bueno, nos vamos a dar tiempo también de hablar de deporte. Ándale, de deporte, sí, porque ahí no hay mucho que, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. ¿No supiste de aquel que...? No, sí supe, pero tampoco lo vamos a decir. ¿Qué tiene? Pero es una cosa privada. ¿Qué? ¿Privadas, privadas? Además, cada quien sus preferencias. No, pues claro. Pues mira, claro. ¿Eh? Al pan, pan y al vino, vino. Y dime, ¿por dónde va a pasar? Pues va a pasar por aquí. Por ahí. Por aquí, por Regio Vivo. Regiovivo.com. Televisión por internet. Por internet. Claro, no nos va, no nomás nos vamos a ver a nivel local, nacional, internacional. Vamos a ver a nivel mundial, compadrito. Mundial. Sí, y más allá. Hasta el más allá. Ah. Un saludo para los espíritus del más allá. ¡Qué bárbaro, qué bonito! Y recuerden, no se les vaya a pasar todos los miércoles, porque si nosotros vamos a venir todos los miércoles, ustedes tienen que estar viéndolo todos los miércoles. En punto de la 1 de la tarde, aquí por Regio Vivo. Ya supiste. ¿Qué pacho? Ya supiste. ¿Qué pacho? Pues que ya le empezaron a ir a... ¿Qué? A ver, así explícame. De este vuelo. ¿De ese vuelo qué? Los baches. ¡Chiquitito! ¡No se lo pierda! ¿Y
Bienvenido, soy su amigo Israel Sánchez de su programa Mundo Golf. Usted nos puede sintonizar a través de regiovivo.com los lunes de 1 a 2 de la tarde, donde hablaremos de noticias locales, nacionales e internacionales, de lo que acontezca de este hermoso y bello deporte del golf. Aquí los espero, una invitación para que nos sintonicen los lunes de 1 a 2 de la tarde. Hola, soy la licenciada Atón Tibreros y te espero todos los jueves de 3 a 4 de la tarde a que sintonices tu programa Abriendo Camino, donde tocaremos temas sobre educación, psicología, guianza de los hijos, situaciones laborales, entre otros. Te espero aquí, todos los jueves en Regio Vivo. 7 de la tarde. ¿Qué nos sabe? Por regiovivo.com. Los miércoles. ¿Ya después de un año? Un año. Un año. Año. En regio.com. Oh, un año. Oh, por eso. No, 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 no. 7 de la tarde. ¿Qué nos sabe? Por regiovivo.com. Los miércoles. ¿Ya después de un año? ¿Un año? ¿Un año? La novedad que nos vamos los miércoles a las 7. ¿Por el regio? Punto 2. Pero sabe. Con esta que te callaste. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí por regiovivo.com, a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte. Amigo Humberto Sánchez los espera aquí en su programa Humanidad Extraterrestre, donde tocaremos temas de extraterrestres, contactados, invitados especiales, civilizaciones antiguas, mensajes, videos. Los esperamos los viernes de 4 a 5 por regiovivo.com. ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 de mediodía en elregio.com. ¡Te invitamos! Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, solo aquí, en Regio Vivo TV. Ya estamos de regreso aquí en su programa Restaurando Historias, y como les mencionamos hace un momento, pues tenemos un tema pendiente, que es el tractor amarillo que terminó siendo verde. Así se le conoce a este carrito de pedales. No, en realidad surgió del fabricante siendo verde y posteriormente alguien lo cambiaron a amarillo. Lo pintaron de amarillo, yo creo que era la pintura que estaba ahí en la herramienta, y así lo pusieron. Y nosotros recuperamos el color original. Entonces sería el tractor verde que fue amarillo, pero regresó a ser verde. Así es. Mira, ahí lo tenemos en pantalla. Aquí está. Antes de seguir avanzando con las imágenes, déjame platicarte que tiene una historia muy fuerte atrás el juguete este. El dueño original, si puedo estar un poquito mal informado, a lo mejor me equivoco por un par de años, nace en el 49-50 y es su primer juguete, uno de los juguetes que tuvo de niño. Le da el uso que
cualquier niño le da durante años, se lo acaba, lo guarda y lo conserva hasta la edad adulta, hasta más de los 50 años. Siempre, y volvemos a lo mismo, con la idea de restaurarlo. Lo deja guardado a insistencia de sus hijos o de su hija, porque esa es la persona que nosotros conocimos. Ya tíralo, no sirve, ya no tenía ruedas delanteras, y él insistiendo en que un día lo iba a dejar en buen estado. Lamentablemente, antes de que eso surja, pues lo sorprende la muerte, se les va, se queda el objeto ahí guardado, y la hija de él, que es nuestra cliente, pues los busca para... nos busca, se pone a buscar por internet, al principio con un poco de desconfianza porque estaba en el DF y tenía que mandarlo de allá, un poco de desconfianza por el cariño al objeto y la duda de si, pues, si había si generábamos la confianza de que lo fuera a mandar y fuera a regresar. Exacto. Lo comentamos, hubo que hacerle un escrito a petición de ella, muy, muy, muy específico para que ella se protegiera legalmente de cualquier situación, ¿no? Sí, así es. Me imagino. Entonces, pues nos lo mandó. Ese color amarillo y esas reparaciones, ese volante que postizo, hasta mal hecho, pues bueno, lo hizo su dueño en vida, ¿verdad? Para mantenerlo por lo menos funcional, si bien no arreglado completamente. Ya nos llegó y pues nos enfocamos a buscar las piezas originales. Venía con algunos daños y bueno, pues ahí está el proceso, ¿verdad? Tocaste uno de los temas que para mí son, pues, al menos a mí en lo personal, son los más interesantes, que es el proceso de búsqueda en cuanto a las piezas. Tal vez sea el más difícil al momento de restaurarlo, ¿no? Pero el más interesante, al menos en lo personal para mí, es cuando tienes que dedicarte a buscar las piezas que le hacen falta. Y pues bueno, sabemos que no es un trabajo fácil porque estamos hablando de juguetes de hace muchos años. Sí, fíjate que en el tema de los tractores hay una situación muy especial. Hay una persona o empresa en Estados Unidos que en el caso de esta marca de tractores, que aunque están personalizados como John Deere, es una marca que se denomina ESCA, y él rescata los moldes, por ejemplo, para hacer los hules de las llantas. Así que el cambio de llantas que le hicimos trasero, que es una llanta de gajo, esa, ahí como puedes ver, esa es la imagen de cómo llega, tostados y rotos, pudimos encontrar las llantas originales y nuevas para... Ahí las puedes ver. El resultado. Sí. Esta persona se enfocó, o esta empresa se enfocó a fabricar y a recuperar piezas de tractores, específicamente de todas las marcas de automóviles de pedales, todos los que han fabricado tractores. Y con él hay una cierta facilidad para encontrar piezas. Al menos en cuanto a tractores. Tractores. Únicamente. Solamente tractores. El volante lo tuvimos que fabricar, no encontramos el volante original, hicimos una réplica. Las llantas delanteras no las encontramos, los rines no los encontramos. Tuvimos que adaptar unos y la verdad, haciendo un comparativo con los modelos originales, no había ninguna diferencia. ¿Cuál fue la pieza más difícil de encontrar, de conseguir? Pues no, yo creo que el nivel de dificultad fue exactamente el mismo. Yo creo que el problema estuvo más en la reconstrucción del cuerpo del tractor, que traía algunos daños. Estas piezas, a diferencia de los coches de pedales que son de lámina, son de aluminio vaciado. Los hacían en moldes y traía varios defectos muy serios. Uno de ellos traía unas fracturas que pues se tiene que soldar con soldadura especial para aluminio. Hay que biselar para que la soldadura entre y no se vuelva a fracturar. Y por otro lado,
todas las piezas que tienen fricción en el aluminio se lo llevan rápidamente. Los agujeros por donde pasan los ejes estaban completamente ovalados y todo eso hay que rellenarlo con soldadura. Y innovamos algo que no traían originalmente, que era meterle un buje de plástico para que no volviera a suceder. Por ahí en algunas de las imágenes se ven los bujecitos, que usamos un material que se llama neopreno, que es resistente a la fricción, y hacemos una pieza para que el eje metálico gire adentro de esa pieza, y en lugar que desgaste el aluminio, y el día que se requiera se cambia el buje, la pieza. Bueno, pues también entonces algo nuevo que acabas de tocar es que pues se apoyan en base a técnicas que antiguamente pues no se utilizaban, sí, para que estas piezas pues tengan una duración, como quien dice, pues tengan más durabilidad, en pocas palabras. Sí, sí Pepe nos apoya ahí en cabina, hay unas, se ven unas imágenes en donde estaba tan fuerte el desgaste que el dueño anterior mandó hacer unos casquillos metálicos para que en lugar de que los ejes rozaran ahora en el aluminio, que bueno, buenos días, estaba ovalado, era una pieza muy grande. Perdón que te interrumpa, Fernando, pero creo que tenemos una llamada en cabina. No sé si puedan enlazarla o no se escucha. Buenos días. Ah, ok. Sí, hablan. Buenos días, buenos días. Buenos días. Oiga, los estamos viendo aquí, toda la familia aquí en el internet. Muy buen programa, los queremos felicitar. Pero que mi hija tiene una pregunta. Aquí tiene una bicicleta de su mamá y queríamos saber a dónde le llevamos el artículo para que nos lo presupueste, porque está muy, muy oxidada. ¿Usted cree que nos la podrán arreglar? Dice que tiene una bicicleta, que a dónde pueden llevarla porque está muy, muy oxidada, que si le pueden hacer un presupuesto. Sí, claro. Bueno, primeramente, ¿con quién estamos hablando? Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, estamos aquí en Cadereyta, estamos viéndolo en la computadora. Sí, sí, claro, mira, en pantalla aparecen los teléfonos, y si no, en nuestra página de Valle Restauraciones, en la portada de la página, en la pestaña Información, vienen completos. De todas maneras, si quieres tomar nota, y con todo gusto. Oiga, ¿y si el próximo domingo podemos llevársela ahí al programa? Claro que sí, el programa. Estamos abiertos a que traigan sus piezas aquí personalmente y pues nosotros poder, bueno, con ayuda de Fernando y Fer, hacer una valoración, ¿no? Un presupuesto y pues hablarle al público, ¿no? De la pieza que traigan aquí presente y pues posteriormente el resultado en caso de que decidan restaurarla. Claro, sería bien interesante que la trajeras y analizarla aquí, que tanto tú como dueño y la gente que nos esté viendo, pues supiera cuál sería el plan para sacarla adelante, ¿verdad? Okay. ¿Y no se tarda mucho en arreglarla? Pues depende de la condición en la que venga, pero pues aquí lo platicamos y de acuerdo a las necesidades, si la quieres para el otro día, a lo mejor no, pero se platica el tiempo y puede ser rápido, claro que sí, sobre todo en una bicicleta puede ser rápido. Ok, entonces el próximo domingo les llevamos el artículo ahí para que me hagan el presupuesto y poder ver si se la podemos regalar otra vez a su mamá. Perfecto, muchas gracias por su llamada y lo esperamos el próximo domingo. Claro que sí, te agradecemos mucho la llamada y por aquí gracias te esperamos. Gracias por tomarla, yo pensé que el programa era grabado, pero ya me doy cuenta que es en vivo, gracias. Ándale. Buen día, buen domingo. Nos vemos el próximo domingo, bye. Gracias. Y pues, bueno, exactamente, el programa es 100% en vivo. Sí. Ay, qué bueno que recibamos estas llamadas, estamos para aclarar cualquier duda, con mucho gusto, claro que sí, que los atendemos. Pues la gente que nos ve es la parte más importante del programa, ¿verdad? Así es, sin ellos pues prácticamente nosotros estaríamos aquí hablando entre nosotros y para nosotros nada más. Pero bueno, la idea es que hablemos entre nosotros, aprender, bueno, al menos yo en lo personal, aprender de ustedes, que pues han traído historias
un sinfín de historias, artículos que yo no conocía, marcas, piezas, que sin duda a veces me quedo asombrado, pues más que nada por el talento, que dices, oye, nunca me imaginé que hubiera un negocio, al menos aquí en Monterrey, su área metropolitana, que se dedicara a esto y que tenga clientes pues prácticamente en todo México, ¿no? Les han llegado clientes de muchas partes. Déjame comentarte, y ya otra vez nos desviamos del tema original, pero como una pequeña información, las páginas de Facebook te dan la información de dónde provienen los likes de la página, y la página de Valle Restauraciones, que tenemos ya un buen acumulado, te quedas asombrado. Posteriormente te voy a traer un screenshot. Tenemos seguidores hasta en el otro extremo del mundo. Tenemos una muy buena cantidad. Por supuesto, principalmente mexicanos. En segundo lugar, en Estados Unidos. Sudamérica, en casi todos los países de Sudamérica tenemos algunos seguidores. Pero asombrosamente tenemos seguidores en el otro extremo del mundo, en Medio Oriente, en Europa y demás. Y pues no hablan nuestro idioma y de todas maneras por ahí están observando lo que tenemos. Bueno, pues tengo entendido que hace un momento nos comentaste sobre la posibilidad de que pueda haber una dinámica parecida a una rifa o algo así, ¿no? Sí, mira, tenemos el siguiente plan para que lo conozca el público. Queremos incrementar la cantidad de seguidores de la página de Facebook de Restaurando Historias. Y para el efecto, queremos compartir la mayor parte de seguidores de la página de Valle Restauraciones con la de Restaurando Historias. Para esto vamos a hacer una rifa. Les vamos a pasar el siguiente domingo. ¿Qué es lo que vamos a rifar? Lo principal va a ser un carro de pedales completamente restaurado con la calidad que nosotros generamos. Y la dinámica es muy fácil. Los seguidores de Valle Restauraciones, de la página de Facebook Valle Restauraciones, tienen que darle like a la página de Restaurando Historias y después de darle like, mandarnos un inbox con su nombre. Ese nombre lo vamos a imprimir y se va a estar depositando en una pequeña urna, en una pecera aquí en el estudio. Para el día de la rifa, hacer el sorteo, dar la vuelta, vamos a sortear algunos otros objetos, ya les pasaremos la lista de premios. Y esto es con el fin de que la gente conozca un poco más el programa. Creemos que es un programa original, único, y que nos puede... Nos gustaría compartirlo con más gente. Dejar una enseñanza. Sí, cómo no. Es un programa cultural y pues sobre todo familiar, ¿no? Así es. Es para toda la familia y como nos acaban de marcar hace un momento, pues nos comenta que nos está viendo toda la familia y pues eso es algo bien interesante para nosotros, que en familia gasten su tiempo en aprender. Claro. Y déjame nomás hacerte una aclaración. Uh-huh. Para los que ya son seguidores de Restaurando Historias. Todos los seguidores de Restaurando Historias ya están, por ende, incluidos en el sorteo. Necesitamos nada más un inbox con su nombre, con el nombre con el cual aparece como usuario de Facebook. No nos cambien porque nos van a crear una confusión. El mismo nombre, ese nombre es el que se va a imprimir y ese es el nombre de la pequeña tira de papel que va a ser el del sorteo. Pues de hecho con el simple inbox, ¿no? Nos mandan el inbox, ya está el nombre ahí, ya nada más nosotros sería de confirmarle que ya, pues ya nos dimos cuenta nosotros de que están participando. Y si no les confirmamos que ya están apuntados, recuérdenlo, porque va a ser muy importante que les confirmemos que ya están apuntados. Y bueno, como nos mencionabas hace un momento, la cantidad de seguidores de Valle Restauraciones, hace poco vi una imagen que festejaban el seguidor número 16,000. Sí. 16,000 seguidores alrededor del mundo y pues ojalá y el ganador no sea una persona de Medio Oriente porque imagínate en la torre. El traslado del premio. Y déjame comentarte que de esa celebración de los 16,000 ahorita vamos en 16,600. Excelente. Pues 600 seguidores prácticamente, ¿en cuánto tiempo? En 3 semanas. En 3 semanas.
Excelente. Una muy buena respuesta para la página de Valle Restauraciones, y pues ojalá y se den la oportunidad de echarse la vuelta restaurando historias para que pues escuchen el procedimiento de las piezas que ven en la página de Valle Restauraciones de boca de Fernando y de Fer también, que pues hoy por causas mayores pues no pudo estar presente aquí con nosotros, pero que se le... Sí, le dimos el día porque celebró mi cumpleaños ayer. Se pasó en la celebración y pues bueno... No tuvo la voluntad para levantarse. No, sí, es una broma. Tenía un compromiso y no pudo asistir. Y bueno, pues ya una vez tocados los temas y les ya mencionada la dinámica y la mecánica de esta rifa, pues esperamos su respuesta. También les pedimos que se echen la vuelta a la página de Facebook, www.facebook.com/ Restaurante Historias TV y Valle Restauraciones. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más. Esto es Restaurando Historias. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV.